El periodismo es necesario para cualquier sociedad, ya que proporciona a cada integrante de esta la información recabada para que forme sus propias ideas, opiniones o conclusiones acerca de un tema. Para que esto se logre, las y los periodistas se encargan de observar, describir, documentar y analizar declaraciones, ya sean políticas o de cualquier otra índole, que pueda afectar o beneficiar a la sociedad, con el objetivo de sistematizar la información y reunir los hechos y análisis para informar a los sectores. Sin embargo, existen algunas ocasiones, especificamos que no todas o todos, ya sea a los medios o algunas personas dedicadas a esta profesión, que se han puesto al servicio del poder, permitiendo que el periodismo se convierta en un eficaz instrumento para la corrupción. ¿Pero qué es la corrupción en el periodismo y cómo es que opera? Para descubrirlo hablamos con el periodista Alberto Nájar, quien nos explicó lo siguiente. En el caso del periodismo mexicano, pues es el encauzar la línea editorial de tu medio de comunicación para favorecer o perjudicar, según sea el caso, a quienes los poderes que te financian, que te dan dinero, prebendas, concesiones, pues lo indican. No necesariamente se reduce a personajes que aparecen en la televisión, en radio o que escriben. No, hablamos básicamente de los promotores, de los propietarios de los dueños de comunicación, quienes más incurren en este tipo de prácticas. Y es que este acto es, de acuerdo con Nájar, el periodismo en el que se recibe un bien, ya sea económico o material, comúnmente conocido como chayotero. El chayote, pues, definido así, es una forma cínica que pretendió ser divertida de encubrir o enmascarar la corrupción en que incurren medios de comunicación y periodistas en concreto. Así es que, pues, es básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el propósito es igual. Tú incurres en un acto de corrupción para beneficiar o perjudicar a algún personaje de la vida pública en particular. Y el chayote es exactamente lo mismo, te entregan una dádiva, concesión, prebenda para perjudicar o alabar a algún personaje de la vida pública en el país. La existencia de este tipo, por así llamarlo, periodismo, se remonta a los orígenes de algunos medios de comunicación en el país. Hay que remontarnos al origen de muchos medios de comunicación en México que nacieron por y para el poder. El poder político en su momento, el poder empresarial en alguna otra etapa de la historia reciente y desgraciadamente también el poder criminal. Algunos medios forzados para hacerlo y otros, que es la mayoría, y otros pues sí nacieron con ese propósito. Entonces aquí, ¿cómo se han servido los medios de propietarios de los medios de comunicación? Bueno, han tenido recursos que les permite crecer, extenderse, mantener una maquinaria editorial. Ellos lo que necesitan es tener una maquinaria bien aceitada para poder cumplir con los estándares de quienes les pagan, pues, básicamente. Y también, por supuesto, se sirven al momento de los propietarios de estos medios de enriquecerse e incurrir en otros negocios que les permiten este círculo de tener los recursos de enriquecerse, pues, básicamente. No hacen periodismo muchos de estos medios, simplemente lo que hacen es tener publicaciones que se enmascaran con el aire o de periodismo para cumplir con ese propósito, que es cumplir con la orden de quien les está contratando de una u otra forma. Además de que la existencia de medios corruptos en el país ha ocasionado que atrocidades a lo largo de la historia de México queden justificadas. Y sobre todo ha servido para justificar y hacer como inevitable la existencia de un sistema político que es el que padecemos ahora. Un sistema político donde también participan empresarios. Han combatido la disidencia social, han justificado atrocidades como el 68, la masacre de estudiantes en Tlatelolco, la masacre de estudiantes en 71, y sirvieron más recientemente como una manera de justificar la guerra criminal que emprendió este sujeto que se apellida Calderón Hinojosa.
han servido también para justificar las atrocidades de las organizaciones de delincuencia organizada apoyadas por entidades del Estado mexicano. Es decir, han hecho un daño enorme, enorme a este país. Si bien reiteramos que no todas y todos los periodistas se prestan a estas prácticas faltas de ética, la realidad es que afectan la credibilidad de los medios y daña a la profesión. Tenemos ese San Benito y es difícil de sacudírselo porque desgraciadamente, una, todavía están y muy activos, dos, tienen mucho poder porque ellos forman parte de este sistema que se resiste a ser erradicado y tres, es un poco complicado cambiar la mentalidad de muchas personas que tomaron ya la decisión de que periodismo es igual a un medio vendido o a algo que no me sirve o a algo que me perjudica. Sin embargo, el que existan algunos medios que no se han dejado vender apoya a que esta corrupción en el periodismo se quiebre. Y contrariamente, los medios de comunicación que no han tenido, que no han decidido vender su línea editorial han servido también para crear, apoyar, justificar, respaldar la disidencia social que permitió que una buena parte de este sistema empiece a quebrarse. Y que esta ruptura permite que se dé algo de suma importancia en nuestro país, y es la democracia. Es una situación un poco extraña, que tienes grandes medios corporativos que son corporativos porque se beneficiaron de la corrupción del Estado, de la corrupción de empresarios y algunos de criminales, y tienes también medios que sin ellos, sin estos medios de comunicación, no tendríamos esta democracia incipiente, inmadura, como tú le quieras definir o llamar, pero que tenemos un sistema democrático que ahí va. Ahí la lleva y es gracias también a los medios de comunicación independientes. Si bien todas y todos estamos expuestos a ofertas indecorosas, la realidad es que podemos combatirlo de la siguiente manera. La primera, que tiene que haber una autocrítica de los periodistas mexicanos y de los medios de comunicación mexicanos y reconocer que hemos estado en una ruta o han estado en una ruta equivocada. Y tiene que partir de esa base de que no conocemos a nuestras audiencias. Una, dos, también tiene que haber de parte de la sociedad un alto, una reflexión, darse un espacio para respirar y pensar y aceptar que no todos los periodistas somos Loret, no todos somos López Dóriga, que hay muchos esfuerzos periodísticos muy válidos y necesarios, muy necesarios, justo para poder romper esa opresión de la que se tanto se quejan grupos civiles organizados, por ejemplo. Entender que el derecho a la información, que es una herramienta fundamental para la democracia de cualquier país y México particularmente, está tutelado también por los periodistas. Además de recordar que el prestarte a este tipo de prácticas a corto o largo plazo no solo afecta a los objetivos definidos por quienes perpetran estos actos corruptos, sino a todas y todos los mexicanos. Yo creo que el propósito central tiene que ser conseguir entre todos pues, una sociedad mejor, porque finalmente pues, todos estamos en este mismo barco y si se hunde, nos vamos todos. Yo soy Aislinn Cosbert, estás en La Octava y nos vemos en la siguiente.